Hola chicos, hoy les traigo cómo hacer un contador de juegos de equipo en PowerPoint con su programación incluida y todo. Lo primero que vamos a hacer es abrir una presentación en blanco. Vamos a quitar todo lo que tenga. Ok, vamos primeramente a hacer el diseño. Vamos a ponerle de fondo el fondo del formato del... Vamos a ponerlo en negro para que sea más visible y mejor para ustedes. Voy a poner dos cuadros. Van a ser mis dos jugadores. Uno va a ser jugador azul y el otro va a ser el jugador rojo. El rojo no me gusta. Vamos a ponerle un rojo más oscuro. Algo así. Entonces vamos a ponerle los nombres. Este va a ser el jugador número 1. Y este va a ser el jugador número 2. Luego de eso vamos a hacer donde van a ir los números o el contador como tal del juego. Vamos a incorporar otra forma, algo así. Vamos a ponerle el relleno en blanco. Y vamos a ponerle el más y el menos para que se vaya contando. Vamos a ponerle de relleno que sea blanco, un poquito más claro, algo así para que no se note tanto. Así. Pues ya tenemos más o menos el diseño de lo que queremos. Ahora vamos a ponerle adentro de cada cuadro. Vamos a ponerle un 0. Por supuesto tiene que ir negro para que se pueda ver. Y tiene que ser grande, muy grande. Está bien. Si ustedes lo quieren más grande, pueden ponerlo más grande. ¿Okay? Ya tenemos, por ahora ya tenemos más o menos el diseño de lo que queremos. Esto puede ser un juego de lo que ustedes quieran jugar. Puede ser para una clase, puede ser para lo que ustedes quieran. Ya este es el diseño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle nombre a todo esto. Que para ponerle nombre a todo esto, lo primero que tenemos que hacer es organizar panel de selección. Y aquí tenemos en el panel de selección todos los botones y los nombres que tienen. Entonces aquí está el signo de menos 15, el signo de más, ¿sí? Pero vamos a poner los nombres que nosotros podamos utilizar más rápido, que se nos quede más rápido. Entonces, aquí en este que dice signo de menos 15, si tú lo tocas, te va a enseñar cuál es el signo que ellos dicen. Entonces vamos a poner aquí. En el rectángulo del jugador 1, podemos poner aquí que esto va a ser el jugador 1. Y este va a ser el jugador 2. Entonces, luego de haber terminado todo esto, vamos a ir a la parte de programación.
Si no tienes activada la parte de programación en PowerPoint, lo único que tienes que hacer es venir aquí, archivo, vas a la parte que dice opciones y aquí en la parte de personalizar sin caducciones vas y activas el botón de programador. Luego que hagas eso le das a aceptar y entonces te va a aparecer aquí una flequita que va a decir programador. Ok, luego de tener habilitado el botón de programador, vamos a Visual Basic y aquí podemos ver que tenemos, una consola abierta. Lo primero que vamos a hacer es empezar a programar en dependencia de los nombres que tengamos aquí en el panel de selección. ¿Ves? Tenemos menos player 1, player 2 y así. Y entonces cada uno que es player 1 y player 2. Bueno, player 1 y player 2. Ok, vamos a empezar a programar entonces. Estamos ya en Visual Basic y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es algo que, si quieres no lo puedes hacer, puedes dejar en 1 y 2, pero yo normalmente le pongo ya un nombre desde el principio. Entonces para mí sería igual a 1. Y va a ser igual a 2. Lo que tenemos que hacer es decir que los botones son figuras. Es decir, que vamos a poner en fin, se va a guardar todo lo que hay en la figura. Sí. Okay. Entonces vamos a decir que en la diapositiva slide. Okay. Y vamos también a decir que van a haber dos contadores. Dos contadores que son las las figuras. Luego de esto vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es decir que vamos a editar la diapositiva. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy fácil. Pones set diapositiva va a ser igual a active presentation punto slide. Punto slide. Y adentro vamos a poner slide, el slide en donde estamos.
Esto lo que nos va a hacer es como decir que en esa diapositiva es que vamos a hacer todas las modificaciones que vamos a hacer. Es como un método, no sé cómo explicarlo. Entonces, luego de eso vamos a poner modificar los contadores de los jugadores 1 y 2. Entonces, ¿qué hacemos? Se pone set contador del jugador 1 va a ser igual ya. Luego de esto, lo otro que vamos a hacer es seleccionar caso de cada uno de los contadores. Entonces, vamos a primero a seleccionar el contador de el 1. Entonces vamos a decir select case pick.name, que pick.name es siendo los shapes son las figuras que son este y esta, que son los donde se van a modificar los valores de los contadores. Por lo tanto, ese es el del que estamos hablando aquí. Entonces, este fig lo que va a hacer es guardar el valor de cada una de estas figuras. Entonces, vamos a ir aquí y entonces vamos a decir que es que va a ser entonces, ya ahí estamos diciendo que en ese rango, si el valor del texto, el punto texto, esto es para decirle, por ejemplo, va a darle un intervalo de entre 0 y 25 o 0 y 15. Yo le voy a poner de 0 a 25. Es mayor o igual que 25. Entonces, punto text va a ser igual a 25. Es decir, que si es mayor o igual que 25, es decir, que si ya va a entrar un 26 cuando toca el signo de más, porque estamos hablando del más player 1, es decir, que es de la figurita que yo puse de más 1, entonces va a decir que va a ser 25. Entonces, si no, vamos a decir que va a ser igual más 1. Eso lo que logramos con eso es decir que si es mayor o igual que 25, entonces va a ser 25. De ahí para arriba no puede subir más. Entonces,
Si no, va a poder seguir sumando 1, es decir, va a poder ser 1, 2, 3, 4 hasta que llegue a 25. Eso es la primera regla que va a tener el contador. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es, vamos a cerrar el with, por supuesto. Y vamos ahora a hacer el caso, que es del menos, para que ustedes vean. Ya lo demás es control C, control V, porque es lo mismo, pero sustituyendo player 1 en player, el jugador 1 y jugador 2. Entonces sería menos hacer lo mismo. Entonces aquí vamos a ponerle y valor es igual a punto 3 es menor o igual que 0. Vamos a decirle que si es menor o igual que 0, entonces vamos a decir que punto text va a ser igual a 0. Punto text va a ser igual a 0. Punto text va a ser igual a 0. Si no, va a ser punto text va a ser igual a el valor menos 1. Y pues nada. Entonces, los otros van a hacer control C, control V, y aquí vamos a poner 2 y 2. Y entonces aquí vamos a poner, sea, como podemos ver aquí ya tenemos el contador hecho. Vamos a ver si funciona. Vienes aquí y como ven llega hasta 25. De ahí para allá no sigue, ¿ves? De ahí para allá no sigue. Y tú puedes disminuir hasta 0, pero de ahí para allá los negativos no los coge. Lo mismo pasa con el jugador 2. Como pueden ver, de ahí para allá no sigue ni disminuye. Ya lo terminamos, por lo tanto, pueden ver que todo funciona. Les voy a dejar este diseño. Ahí abajo en la descripción lo pueden descargar, lo pueden usar. Bueno, muchísimas gracias por ver el video y espero que les haya servido de alguna ayuda. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.